Y para hablarnos un poco más de este tema, del tema de Lorena, le agradezco que me tome la llamada a David León Romero, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Coordinador, muy buenas tardes. Octavio, qué gusto me da saludarte en este momento desde La Paz, Baja California, justo a punto Baja California Sur, precisando justamente, estamos por comenzar una segunda reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, presidido por el gobernador. Justamente es momento en el que está tocando el ojo del huracán Lorena, el sur de este estado, precisamente en Los Cabos. Decirte que se ha desplegado desde días antes, desde que veíamos la trayectoria de que este sistema venía hacia esta costa sur de Baja California Sur, se han activado los protocolos de los consejos municipales de protección civil, por supuesto el Consejo Estatal de Protección Civil, el despliegue de la Secretaría de Marina con su plan Marina, la Secretaría de la Defensa con su plan DN3. A su paso, este mismo sistema por la costa del Pacífico, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Colima, los más afectados, Jalisco y Colima. Sin embargo, afortunadamente te reporto, Octavio, que a su paso por esa costa del Pacífico tenemos saldo blanco, no tengo yo el reporte de personas fallecidas o lesionadas. Y estamos listos, desplegados el Sistema Nacional de Protección Civil aquí en la Baja California Sur, justamente para atender a la población. Se han activado albergues temporales, se ha hecho un periponeo, se ha invitado a la gente a no transitar, se hizo una suspensión de las clases en La Paz y en Los Cabos, y estamos muy atentos a la irrupción de Lorena en las próximas horas en este territorio. Y veíamos las imágenes en vivo con nuestro corresponsal allá desde San José del Cabo, justo que Lorena en particular está teniendo pues una actividad errática o completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado. No hay lluvia y no hay oleaje alto. Yo creo que estaremos esperando los efectos. Hemos tenido en los pronósticos algunos cambios en la trayectoria. Sin embargo, tenemos información de que habrá precipitación importante. De cualquier forma, independientemente del resultado de los pronósticos, estamos muy atentos en labores preventivas, en labores de preparación justamente para salvaguardar la vida de los habitantes. Es muy importante que todos aquellos que nos ven en Baja California Sur mantengan comunicación con las dependencias de los gobiernos municipales, por supuesto las unidades de protección civil, la unidad de protección civil estatal, y estaremos aquí en el territorio coordinando las acciones con los tres niveles de gobierno justamente para atender de manera adecuada a la población por este segundo sistema que impacta el territorio nacional. De los 33 que pronosticó Conagua, se han presentado 22, únicamente Fernán y Lorena han tocado el territorio nacional de manera directa. Y vamos a seguir muy al pendiente de ello. David León Romero, el Coordinador Nacional de Protección Civil, muchas gracias por esta información allá ante la inminente llegada de Lorena a Los Cabos y San José del Cabo. Muchas gracias, Coordinador. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Octavio. Que tengan excelente tarde.